Saludos, my friends. Soy Andrés O'Neill y esto es Motor Show TV. Hoy les tengo una prueba de manejo bien interesante y con eso voy a comenzar el programa. Les digo que es interesante porque muchos de ustedes me han estado pidiendo un reportaje sobre este vehículo. Y es un modelo que acaba de pasar por un rediseño bien grande y tiene unos cambios tan significativos que por eso ha generado tanto interés en muchísimos de ustedes. My friends, les presento el nuevo modelo de tercera generación de la Toyota Tundra. Vamos a verla. Allá para el 2000, Toyota hizo historia cuando se convirtió en la primera automotriz japonesa en lanzar una pickup full size o de tamaño completo, la Tundra. Fue una movida muy arriesgada, ya que la Tundra estaría irrumpiendo en el segmento rey de las automotrices de Detroit, el último gran bastión americano. Muchos consideraron que sería un gran fracaso, ya que tendría que competir contra grandes colosas como la Serie F de Ford, la Sierra y Silverado de General Motors y la Ram, que para aquel entonces era una Dodge. Sin embargo, 22 años más tarde, una exitosa y muy bien establecida Tundra estrena su tercera generación y hace unos días me llevé una para probarla. Toyota de Puerto Rico me facilitó una Platinum 1794 Edition, que como ustedes saben es el modelo tope de línea y es una tremenda máquina de lujo con asientos en piel y hasta madera genuina en partes de la cabina. Justo en eso vemos la gran evolución de las pickups. Antes eran estrictamente para trabajar y hoy en día son tremendos medios de transporte familiar con muchos lujos, tecnología y seguridad, y de cada uno de estos elementos les voy a estar hablando ya mismo. Pero aun cuando la Tundra es tan lujosa, no significa que haya dejado de ser ruda o que haya dejado de ser un vehículo de trabajo. No, my friends, es todo lo contrario. Bueno, como que puede cargar 1940 libras y puede remolcar otras 12.000. Estamos hablando de 6 toneladas en arrastre y prácticamente una tonelada completa para carga. La caja de carga, que es reforzada con aluminio, tiene elementos para realizar ambas tareas de una manera segura, como un enchufe trasero al que se le puede conectar el sistema de luces de seguridad del carretón o trailer que vaya a ser remolcado. También tiene luces nocturnas que iluminan toda la parte trasera con tan solo abrir la compuerta. Y para conectar herramientas eléctricas también tiene un enchufe 120. Otro detalle muy útil en el área de carga es el pequeño escalón automático que baja en sincronización con la compuerta. Añadiendo a la utilidad y a la rudeza de la Tundra está su tracción 4x4, que le permite transitar fuera del pavimento, ya sea para trabajar o para divertirse en alguna ruta off-road. Y de eso también les estaré hablando más adelante. Al ver su apariencia, uno se da cuenta al instante de que se trata de un rediseño total que marca una nueva generación, la tercera. Su apariencia es toda una contradicción porque a la vez que tiene elementos sofisticados, también tiene otros que son muy rudos, como su gran tamaño y altura y los pliegos marcados en los laterales de la carrocería. Asimismo, tiene elementos muy estilizados, como las placas y detalles en cromo propios de la edición 1794, las luces traseras LED y los grandes focos delanteros también en LED. Otro detalle exterior imposible de ignorar es la parrilla. Algo que me ha gustado muchísimo de la Tundra es que cada uno de los diferentes modelos tiene una parrilla distinta. O sea, en todas es una parrilla amplia y bien grande, pero cada modelo tiene una parrilla diferente. Y en este caso de la 1794, tiene muchos contornos y texturas diferentes. Realmente es una obra de arte. Hay otro elemento muy práctico en el diseño, pero realmente no se ve todo el tiempo. Algo bien interesante en la Tundra es algo que realmente no se ve, pero está ahí, y son los estribos. O sea, no vemos los estribos, pero son electrónicos. Al uno darle a la manija de la puerta, automáticamente él sale y es como si uno tuviera su propio mayordomo ayudándote a entrar. Un detalle bien interesante en la nueva Tundra es que ya no tiene un V8. Ahora tiene un motor V6
Twin Turbo de 389 caballos de fuerza y 479 libras de torque. O sea, con dos cilindros menos tiene más potencia que el V8 anterior. Hay algo bien curioso con los números de la Tundra. Mientras que los cilindros bajaron de 8 a 6, las velocidades de la transmisión subieron. La transmisión automática es ahora de 10 velocidades en vez de 6 como en la generación anterior. Otro detalle muy favorable es el rodaje, que ahora es muy suave, muy poco típico en una pickup. Esto se logró con la eliminación de las sopandas por una nueva suspensión trasera multilink con resortes en espiral, o sprines en perfecto castellano. Muy bien, pues ya les conté sobre el motor y la transmisión. Vamos ahora a las distintas personalidades de la Tundra. Es muchísima la potencia que tiene la Toyota Tundra, pero hay distintas maneras de manifestar esa potencia y es a través de los diferentes modos de manejo que tiene y todos se controlan a través de esta rueda en el centro de la consola. Los modos de manejo incluyen el normal, el eco, que es para maximizar la eficiencia en rendimiento de combustible, más dos modos sport que maximizan los 389 caballos de fuerza. Vamos entonces a esa última prueba. ¿Y de qué se trató? Ok, ya les he comprobado cuán lujosa es la Tundra. O sea, este es un vehículo lleno de tecnología, con asientos de piel, madera genuina. O sea, esto es una comodísima máquina a todo lujo. Pero es una pick-up, se supone que la tratemos mal. Vamos entonces a probar su modo de off-road. Vamos a verla. Descubre un nuevo camino. Nuevo crossover coupé QX55 2022. Infinity. Date el lujo de vivir. ¿Quieres descubrir de qué estás hecho? Olvídate de los exámenes de personalidad y de las pruebas en las redes sociales. Porque la única manera de saberlo es lanzándote al maravilloso y salvaje mundo que te rodea. Pregúntate, ¿naciste para seguir un camino o naciste libre? En todo esto pensamos cuando creamos la nueva Grand Cherokee, creada para todo lo que eres. Y ahí tuvieron la prueba de manejo de la Toyota Tundra. Espero que les haya gustado porque estaban esperando ese reportaje. Los días que la tuve, de verdad que me encantó todos los features nuevos que tiene, todos los equipos, y de verdad que fue una prueba de manejo que me disfruté mucho todos los días que la tuve. Ahora les voy a presentar un vehículo que a ustedes les va a encantar y de hecho ya a muchos de ustedes ya les encantó porque lo presenté, les di un adelanto en mis redes sociales y muchos de ustedes reaccionaron muy favorablemente. De hecho, durante ese mes en que presenté ese adelanto fue uno de los posts que más reacciones tuvo en el Facebook de Motor Show. Se trata de un unicornio muy interesante porque es un unicornio huérfano. ¿Qué les he dicho que son los unicornios huérfanos? Los unicornios huérfanos son aquellos carros que su automotriz que lo produjo ya no existe. Y este carro es de una automotriz que extinta que yo tengo en muy alta estima, me encanta su historia y es Studebaker. Todos Studebaker, como les he dicho en muchos episodios, son tremendos unicornios, pero este en específico es un mega unicornio huérfano y posiblemente este sea, no es el único porque no he visto ninguno de ellos aquí. Sí hay uno, pero pertenece a otra etapa de la historia de este vehículo. Este es el original, un Studebaker Avanti. Les va a encantar, vamos a verlo. My friends, miren la belleza que les tengo aquí y algunos de ustedes dirán, wow, pero qué es esa belleza europea, los que no conozcan el vehículo. Pero esto es una genuina belleza americana. Esto es un Studebaker Avanti. Esto es un carro inmensamente
raro, del cual se hicieron muy pocos de ellos. Es un modelo de 1963 y estuvieron en producción solamente 6.2 y 6.3. Y de ellos se hicieron solamente como 6.000 ejemplares, un poco menos. Es un carro precioso, es un carro muy bello. A algunos no les gusta porque es un diseño bastante radical, un diseño bastante raro. A mí me encantan los diseños raros, me encantan los diseños radicales. Y esto para mí es tremenda belleza. Y en su época lo fue. Este carro es bien importante históricamente porque fue básicamente uno de los últimos cartuchos de Studebaker para poder sobrevivir. La historia de Studebaker, muchos de ustedes la conocen, una compañía inmensamente antigua, y en un momento dado, cuando llegó ese nuevo artefacto llamado el automóvil, ellos entraron al negocio de los automóviles y los produjeron hasta la década de los 60, en la cual por fin, desafortunadamente, la compañía desapareció. Studebaker lo que quiso hacer fue, con este vehículo, quiso hacer un carro bien radical. O sea, por eso ellos quisieron, o sea, ellos trataron de sobrevivir con un carro con un diseño como este, para que fuera bien distinto a lo que ya ellos producían y que fuera bien distinto a todo lo que había en la carretera y todo lo que fuera producido por las diferentes compañías automotrices americanas. Y lo lograron. Miren qué diseño tan y tan especial, tan y tan raro. Este diseño fue obra de un genio del diseño en la industria americana. Él se llamaba Raymond Loewy y él trabajó para varias compañías, pero en específicamente estuvo trabajando bastante tiempo con Studebaker. La gerencia de Studebaker le dijo: mira, necesitamos un carro que se salga bien fuera de lo común, que nos salve. Y entonces él diseñó un carro bien fuera de lo común y de ahí está el Studebaker Avanti. Pero como les digo, las fortunas de Studebaker ya estaban en muy mal estado. Trató de sobrevivir uniéndose, fusionándose a otra venerable automotriz independiente americana que fue Packard. De ahí se creó Studebaker Packard y tampoco funcionó eso. O sea, se unieron las dos compañías. Primero murió Packard y después murió Studebaker. El carro es revolucionario, ya les dije, en su diseño, pero también es revolucionario en otro sentido. Es de fiberglass, claro. Estamos hablando de un carro de los 60, ya desde los 50 habían carros americanos con carrocerías de fiberglass, especialmente el Chevrolet Corvette, que salió en 1953, fue el primer carro de producción estadounidense en tener carrocería de fibra de vidrio o fiberglass. Inmediatamente después, a un año después del Chevrolet Corvette, salió otro vehículo de corte deportivo de dos pasajeros que también tenía carrocería de fibra de vidrio, fiberglass, que fue el Kaiser Darin. Y entonces ya en los 60, Studebaker lanzó el Avanti con carrocería de fiberglass. La manera en que lo estuvieron mercadeando era como un vehículo personal de lujo, pero tenía espacio para cuatro ocupantes. Carro pues muy bello, con muy buenas terminaciones por dentro, bien distinto a lo que se ofrecía en aquella época, especialmente si lo comparábamos con otros carros americanos. O sea, hicieron un diseño bien bonito, bien funcional por dentro, sumamente elegante. El motor es un V8 de 289 pulgadas cúbicas que, claro, típico de la época, enviaba eso, toda esa potencia a las ruedas traseras. Este es un carro muy, muy bello, uno de mis carros americanos favoritos. Me encanta, me alegra muchísimo que este carro haya aparecido aquí en Puerto Rico. Pues aquí lo tienen. Vamos a activar la red de inteligencia automovilística de Motor Show TV. Si ustedes conocen, dudo, ¿verdad? Pero es raro. Si conocen de otro Studebaker Avanti o cualquier Avanti 2, avísenmelo, pónganlo en los comentarios o escriban al inbox de Motor Show y hago el esfuerzo a ver si lo encuentro, a ver si hay uno más, además de este. Vamos a una pausa y de regreso conoceremos al custodio del Studebaker Avanti. No se vaya, my friends. Cinturón. ¿Esta es la primera vez que usted coge el examen de conducir? No me quite los ojos de la carretera, no me quite los ojos de la carretera. Pasaste. Damos otra vueltita. ¿Sabes?
Saludos, my friends. Estoy aquí con mi amigo Johan, un buen amigo de muchos años que conozco de la industria, el trabajo aquí en Puerto Rico para Mitsubishi y también para Mazda. De ahí nos conocemos y en un momento dado Johan me llamó, me escribió, me dice: Andrés, tengo tremendo vehículo, resulta ser tremendo unicornio, un Studebaker Avanti. Johan, bienvenido a Motor Show TV. Gracias. Johan, cuéntanos cómo esta pieza tan única llegó aquí a Puerto Rico. Bueno, bastante larga historia. Mi amigo siempre quería restaurar un carro. Estaba buscando algo único, no quería cualquier run-of-the-mill carro. Ok, es un amigo tuyo, o sea, el carro no era tuyo originalmente. No, amigo mío, islandés también, que había estado aquí un poquito más tiempo que yo en Puerto Rico. Y él empezó a buscar, encontraba este carro súper lento, como se ve, y entonces quería traer. Él pensaba que era el único, tal vez hay uno o dos más en Puerto Rico, pero él lo encontraba en Estados Unidos, lo compró y trajo aquí. Básicamente en chasis con gomas, no había nada. Estaba en bien malas condiciones. Malísima. Los cientos, etcétera, adentro solamente tenía los frames, no había nada de tela, nada adentro. Y él lo restauró todo. Él empezó a trabajar el carro poco a poco y ya terminó. Y cuando tú dices que él no quería un carro run of the mill, o sea, que se refiere a un vehículo que no sea lo que todo el mundo tiene, definitivamente lo logró, porque un Studebaker Avanti es sumamente raro. Sí, él hizo un search aquí en Puerto Rico y buscaba. Él quería comprar un carro aquí que estaba en mala condición, pero no encontraba nada. Entonces lo encontraba en el internet, en un grupo de Studebakers allá, y lo traigo aquí. Perfecto. Y entonces acá la restauración entonces la hizo acá en Puerto Rico. Sí, él hizo todo menos la restauración del cromo, etcétera, en una compañía, yo creo que está en Caguas, que hizo el cromo. El resto él hizo en su casa en Jayuya. O sea que él completamente hizo esta restauración él mismo. Sí, él mismo, sí. Wow, tremendo. ¿Cuál es la reacción de la gente que ha visto este vehículo? Bueno, el gruero que llevaba de Jayuya aquí, él estaba parando en todas las luces, todas las cruces, y la gente estaba parándolo preguntando: ¿y qué carro es esto? Okay. O sea, el carro es tan único que como tú puedes pasar aquí, tú no vas a ver ningún carro como este. Y ya, ¿sabes? El carro está por ventas, ya no está tomando mucho espacio aquí en mi driveway. Ah, pues ahí está contestada una pregunta que ustedes siempre me hacen cuando entrevisto al dueño o a la persona que tiene un unicornio. ¿Está para la venta? Pues sí, Johan está a cargo de la venta de este vehículo, así que es una pieza muy, muy única. De hecho, aquí hay algo bien interesante. Es muy, muy posible, como bien, muy bien dijiste, que este sea el único Studebaker Avanti en Puerto Rico. Pero entonces, a la misma vez, es el único Studebaker Avanti en Puerto Rico y Johan es el único islandés viviendo en Puerto Rico. Es así, ¿verdad? Ahora mismo sí. Pues, my friends, esta es la historia así más o menos por encima de este vehículo tan interesante, un Studebaker Avanti. Es tremendo, tremendo unicornio. O sea, conseguir un Avanti, sea Avanti 2 o sea Studebaker Avanti, es rarísimo, porque solamente estuvieron en producción en el 62 y en el 63 bajo Studebaker. Ya bajo otras compañías que extendieron la vida del Avanti 2, pues tuvieron hasta los 80, y he leído algo que se hicieron algunos pocos ejemplares ya entrada la década del 2000. Johan, entonces, del vehículo, ahí tienen documentación, guardaron sobre la historia del vehículo. Sí, claro. Cuando él empezó el proyecto, él quería tener todo tan auténtico posible. Entonces, él tiene el workshop manuals, él tiene parts manuals de los 63, y hasta se puede ver los marcos de las piezas que él compró para el carro. Todos los detalles del carro están allá adentro. Y él tiene sobre, como de asociación del dueño de Studebakers, ellos tienen sus propias publicaciones también, y eso es como una biblioteca que va con carro. O sea que básicamente, como él hizo la restauración, él entonces se empapó muchísimo de lo que es la información del vehículo, de piezas, dónde conseguirla, todo eso. Y entonces de ahí viene la compra de todos esos libros, toda esa literatura que están acompañando el vehículo. Exacto. O sea, él buscaba la información primero en internet y entonces los hard copies de todo. O sea, él tiene los workshop manuals en papel, como eran originalmente, ¿verdad? Y lo mismo con los parts catalog y todo eso, toda la documentación aquí. ¿Alguna vez viste el vehículo en movimiento?
Sí, técnicamente puedo decir así, cuando se mudó como a algunos metros allá en su casa, pero él nunca registró el carro porque cuando llegó aquí no se podía guiar. Entonces, él lo restauró el motor primero, lo podía prender, pero él no quería registrar el carro hasta cuando estaba 100%. Pues esa es la historia de este Studebaker Avanti, que llegó desde algún punto de Estados Unidos a Jayuya, Puerto Rico, y ahora está acá en Carolina. Muy posiblemente sea el único en Puerto Rico, porque realmente yo he buscado y no he encontrado ningún otro. Solamente he fotografiado el famoso Avanti 2 que está en Atorrey, del cual muchos de ustedes han puesto fotos de ellos en las redes sociales, pero hasta ahora son los únicos dos Avanti que conozco. Uno Avanti 2 y este Studebaker Avanti. Continuamos, my friends, con Moto Show TV. Gracias, Johan. Gracias, Andrés. Continuamos. Y se nos acabó el episodio, my friends. Espero que les haya gustado. Siempre trato de traerles material bien interesante y bien variado. Los invito a que si se quedan con las ganas de ver más, pasen ahora a mi canal de YouTube, pasen al Facebook y pasen al Instagram de Motor Show TV. Ahí siempre hay material nuevo. Todos los días estoy subiéndoles material, post, video, fotos de diferentes automóviles interesantes que encuentro por ahí y también noticias 24/7 en mis redes sociales. Y entonces, visiten también la nueva plataforma de Motor Show TV, que es todos los jueves a las 8 de la noche en Teleisla Canal 7. Ahí tenemos episodios de Motor Show TV con material nuevo y con lo que a ustedes les encanta, las trivias. Recuerden, jueves a las 8 por el Canal 7. Y todos los viernes a las 1:55 de la tarde por Radio Isla 1320 AM. Ahí estoy una hora completa hablándoles de autos en vivo. My friends, nos vemos la semana que viene.